Okay, we're going to begin recording this class, okay? And admit somebody else. I'm sorry about that. How you have been doing with your homeworks? Are you okay or too much homework? Profe, yo tengo problemas porque no tengo el libro todavía de inglés. ¿Cuál? Which one? Summit one? No, los dos, no tengo ni uno de los dos. Ninguno de los dos. Ay, ay, ay. Bueno, mira, tienes que hablar ahí sí que con tu papá lo más pronto posible. Sí, nosotros Porque ya, de hecho, ya lo mandamos a pedir, pero todavía no ha llegado. Entonces, ok. Trata de conseguir copia con tus compañeros, por favor, por lo menos de que te pasen las páginas con las que tenemos que ver, ¿ok? Ok, profe, y otra cosa, su correo son los que están en la guía. Ahorita lo voy a escribir de nuevo, ¿ok? Ok, gracias, profe. Sí, ya, just to make sure that you all have it. Okay, some of you have been writing to my personal email, and I will provide the institutional mail, okay, so you don't have any other problem with that, and for me it will be easier as well, okay. Okay, that's it. All right. Okay. Ya, gracias, profe. You're welcome. You're welcome. Okay. Thank you. All right. Today we're going to begin. Well, we have to hopefully we all already did give thanks to God, okay, for this next new week that we are beginning. Okay. And thank you for being here and joining me. Okay, we are 28 participants. We have like three or four short of being the whole class. Okay, today I'm going to pass the attendance, and then I'm going to review some of the items that you've been asking. You have been sending some messages to my mail, okay, regarding my lab or English on my own as well. We're going to answer all these questions that you have, okay? So right now I'm going to begin calling your names. Please just answer, okay, present or here. And we will begin with Valcárcel Soto. Present. Thank you. Barrio Rivas. Present. Beltrán Tello. Present. Hagas Rebuli. Present. Thank you. Carranza Osorio. Present. All right. Castellano López. Present. Coto Valencia. Present. Present. Thank you. Dubón Campos. Present. García Garnica, Ángel. Present. Thank you. García, I believe I already fixed your points, okay? I got your message on weekend, all right? Thank you. ¿Se lo puede decir en español para decírselo bien, bien? Go ahead. Sí. Okay. Fíjese, profe, que yo subo mis tareas a Edo, ¿verdad? Y ajá, los videos los grabo por el celular, ajá, y los mando a mi compu y los subo, los ajá, videos. Pero yo creo que hay un problema por los que a usted no le aparece, creo yo. Ahorita le voy a mostrar eso para que nos pongamos de acuerdo y miremos la mejor solución para que ya no exista ese problema. Esta clase la vamos a dedicar a esto, ¿ok? All right. Okay. Okay. Thank you. All right. García Rodríguez Diego.
García Rodríguez. Okay. Gonzalo Maldonado, Errol. González Maldonado. Okay. Not here. Ischiak Marcelo. Present. Thank you, Marcelo. Loera García Francisco. Present. Thank you, Maldonado Rodríguez. Present. Thank you, Martínez Solares. Present. Thank you, Marroquín Cruz. Mr. Marroquín Cruz José Javier. Right. Mazariego Figueroa Adolfo. Present. Thank you. Meléndez Reina Pablo. He's in the class, but his mic's not working. Okay, no problem. Monroy Maldonado Christopher. Present. Thank you. Muñoz Fuentes Daniel. Present. Thank you. Pérez Velázquez Pablo. Present. Thank you. Ramírez Varela Emilio. Present, teacher. Thank you. Vecino Galeotti Sebastián. Vecinos Sebastián. Okay. All right. Rodríguez Galvez. Present, teacher. Rodríguez Yaque. Present, teacher. Thank you. Ruiz Mendizábal Elmar. Present. Thank you. Samayoa Ruiz Juan. His mic doesn't work. Okay. Just please, if your mic doesn't work, please just write it on the chat, okay? That as a question. Thank you, Samaya Ruiz, and thank you. Sanchez Juan Jose. Present. Thank you. Solares Portillo Emilio. Present, teacher. Thank you. Sots Munch Diego. Present. Thank you. Vázquez Sierra Mirón. Present. Thank you. Velázquez Alpides Fernando. Present, teacher. Thank you. Cardona Alfaro Guillermo. Oh, sorry. Velázquez Alpides was the last one. Sorry. My bad. All right. Thank you very much. Let's go back to our class. Right. Teacher. Puede dejar entrar a Galeotti, disculpe. Ah. Vecinos. Ok, admit Diego, admit Errol, and Sebastian. Diego García. Thank you. Ok, thank you. Vecinos, and who else was there? Errol was, ok, thank you. So it's just Marroquín José, are you there? Yes, teacher. Ok, so we are all here then. Let's see how many are we. Oh, great. This is the first time that we are all together here. Okay. Thank you. So, listen, we've been having problems. Okay. It's been a headache for me to get all your videos or audios. Okay. And be able to open them. All right. So, we need to get or create a situation where we all can do the same thing and have no problem anymore with that, okay? I'm going to share this screen right now, okay? And see how can we finish with this, okay? Let's see. Here we are. All right. Some of you have presented, okay, your video, you can see a list of you guys here, okay? But and some of you, there is no problem, okay? Let's take one example here. This is guide number two, okay?
I press on this. This is the document that you sent to me, okay? And you will see here all the things that you have done and you sent me, okay? For example, make sure you read your instructions well, okay? Because some people just present a part of your guide, not all of it. And if you're missing something, you get no points on that, okay? For example, here you can see this is the page I asked for. It has to be clear, please. Try to be clear as possible on the picture. Review it and check before you send it, okay? Because right here, I have problems trying to read and understand what they are you marking here, okay? Or you are writing. In this case, I have to go very thoroughly to see what was answered here, okay? All right, here are the other things. This is the second part, okay? Really good, okay? I know this is the present perfect continuous. You have problems, but you did well. You sent me the capture. I had to go to my drive, Google Drive, and see all the results. There is no problem with that. Once you got here that you already submitted, there is no problem. I will go and check. Okay, let's see. For example, I will go over here on my my email. Let's see, Adolfo Masaguirre. Okay. I go to unit one, and here I got all your results here. Okay. All right. I only have one problem with let's see if I remember. I think it was Mr. Valcarcel. Are you there, Mr. Valcarcel? Yes, teacher. Because did you send me a message, right? Uh-huh. Yes. Yeah. Okay. As you can see here, your name is not on the list. And I checked it like 5-6 times, okay? Yes, teacher. I just did. You did. You sent me this. But the problem is that I have no record in this list, okay? And this is not my list. It's already automatically generated. Once you finish your exercise, you press as a send it, okay? It will appear over here. As you can see here, these are all your grades, ninth grade, and the name of the person that you send it, okay? For example, here, Pablo Andres Melinda Reina, my name, because you send it to me, and your grade, okay? So there's no problem with that. And I've been checking over and over again, see if your name appeared, but it didn't, okay? We will work with something with you, okay, about this, so you get your points, okay? Okay, teacher. Okay, all right, so we were doing this over here, okay. Then, here is the thing. This is the last thing that we need to check. Over here, copy your video link, make sure the timing no more than 1 minute, and with your camera on, so I can see whatever you're recording. Pay attention, please. What I do here is, obviously, click on the link. I click on the link, and we will appear this, okay, in the recording, all right? Sorry that I'm showing your face, okay? But I try to be as clear as possible. So this is no problem with that, okay? But some others, okay? We have a problem because I cannot open it. It will send me that there is a mistake on this, there is a problem. So I don't know how you are doing to record your message. What I'm going to suggest is some people, for some of you, what I do is they record your video, then go to your YouTube, okay? This is not mine, okay? Let's see. Let's change. Cambiar de cuenta, change accounts. I'll go to mine,
Okay. So I record a video. Okay. So what I do is I'm going to create a create here one. Okay. Let's move this here. Subir video or upload video. Then just select your the video that you made. Okay. For example, I'm selecting a over here one. And I can do, let's see, Friday 19. This is not mine, but just a, this is a suggestion, okay? Here you put the title, your name, okay? And whatever you are recording. For example, guide number video from guide number two, item C or three or four, okay? Then you go here. If you don't have a list of reproduction, you can create one. Here is yours. Tercero básico, sección A, nivel 4. So I'll go here. You create your one, okay? Put a name on it. Recordings for teacher Miguel or teacher Angel, whatever, okay? So you put here, okay? Listo, ready? Then you go over here. It is created for kids or children, okay? You press over here, then go to next. Okay, then next again, you put public. And then, let me see here. There is one in the chat. You have a problem with my internet and check it out of the meeting. Okay, no problem, Errol. I understand that. As soon as you can get it back, there's no problem. So you put public or publico over here, and then just publish. Okay, or publicar. And automatically it will process and upload it. Okay. Once you finish uploading this, you copy your link. Okay. And if you want to paste it over here and your, let's see if someone else that I didn't have problems with this one. I already fixed it, okay. Okay, see Mr. Garnica, you only show me this. So I cannot do too much with this because you send it incomplete homework, okay? But what I do here, once it's loaded, okay? It will show over here, Friday 19 conjunction, okay? And then what I do here is copy this because this is going to be my, okay? And then paste it on my homework, okay? Is that clear for you guys? If you have a problem with this? Okay. You can see that you all understand this. And I'm going to check this up. Okay, all right. Okay. Let me get back to our stop sharing. All right. You can even speak English or Spanish right now because I just want to make sure that it's clear whatever we are doing here. Okay. Profe. Dime. Disculpe, se lo voy a bajar la mano. Pero usted ya también probó copiar y pegar el link, o sea, lo copia, lo pega y lo pega en el navegador y eso le da enter y ya le sale el link, porque eso también pasa, algunas veces no sale el link en azul, entonces lo tiene que copiar y pegar en el navegador, tal vez por eso no. Sí. Ajá, sí, lo hago, eso no es problema. Sí, ah. Gracias. Es que yo me meto en mi guía y no me sale azul, entonces yo tenía la duda si usted lo hace para calificar. Ah, no. ¿Qué es lo que hago cuando me aparece solo en negrito, pues, verdad? Así con letras regulares. Ok, let's see. Vamos a ver, vamos a get back here. Just in case anything is not showing, ok. Let me see here. I just want to take one that... let's, for example, take this one, okay? And I'm sorry, I'm just moving around with this, but I just want to make clear, okay? Okay, let's see.
This is an example here, okay? What I do with this is I'm going to copy, okay, the whole thing. If you don't, right now I just press on that and automatically it shows, okay? But if, when it doesn't, okay, when it doesn't show, what I do is just copy the link, okay? Open another, okay, and paste it over here. There is no problem with that. And I can see it, right? Thank you very much for sharing that with us, okay? I appreciate it. Okay, Pablo, you raise your hand again. Profe, tenía una duda en la entrega. Si nosotros, o sea, yo nunca lo entrego así como usted dice de que teníamos que pegarlo ahí. ¿Baja puntos por eso? No, no, para nada. Porque yo le mando, yo solo lo escaneo y se lo mando y después le después paso el link. Ok, sí, no hay problema. Lo que pasa es que a veces, fíjate, como veo, vengo yo y hago el, trato de abrirlo, ¿verdad? Solo así. Si no abre, lo copio y lo uso en otra pestaña, ¿verdad? Cuando no resulta porque me da error, a veces dice drive, tienes que pedir permiso, o la no se puede, lo que hago es que lo descargo en mi computadora y de la computadora lo abro y a veces abre, otras veces no abre. Entonces tengo que pasar como unos 5 o 10 minutos tratando de abrir un simple video, ¿verdad? De 32 que tengo, por ejemplo, ¿verdad? Y eso toma mucho tiempo. Sin embargo, lo hago y trato de hacer todo lo posible por ver el video, ¿verdad? Otras veces hasta que me lo vuelven a mandar a mi correo, ¿verdad? O a correo institucional, ya lo puedo abrir, ¿ok? Algunos de ustedes, incluso sus papás me han hablado y me dicen, mire, profe, sí me entregó la tarea. No hay problema, yo la reviso y si tiene la fecha de antes de la fecha límite, yo lo veo y les pongo sus puntos. Pero hay algunas que, por ejemplo, me marca, lo copio el link, lo pego en otra pestaña y me aparece error. Entonces, ahí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque hay error. Y lo que hago es simplemente les mando un mensaje, ¿verdad? Con otros también mando un mensaje diciéndoles, mira, marca error. Hasta a veces les pongo el screenshot, ¿verdad? De la captura de lo que aparece para que me lo manden de otra manera. U otras veces incluso me lo manda mi drive. Tengo que revisar mi drive, ¿ok? Let's share the screen again, okay. Ah, profe, también otra duda. Yeah. Le quería, yo la clase pasada le mandé el correo, lo de la guía 1, no sé si se recuerda, que tuve problemas con el correo. A Daniel Muñoz. Ajá. Entonces, ¿sí? No sé si me la calificó o no sé si ya la tenía calificada. Muñoz. Permítame. Y no, la primera no la tengo, Daniel, y te mandé mensaje diciendo que no la había recibido. Entonces, se la mando otra vez ahorita. Mándamela a mi correo institucional, por favor, y que aparezca la fecha de cuando la mandaste la primera vez. Para profe. Le pongo captura entonces. Sí, sí. Ajá. Va, gracias. Profe, disculpe, a mí también me pasó lo mismo que usted me dijo que no la tenía. Como dos veces, Miguel Carranza. Sí, sí, ok. Carranza, la guía número uno. Ya la tengo calificada. Ya tengo aquí la uno y la dos. Ok. Ah, ok. Gracias. Me la mandaste no y la califiqué. Okay. Ah, ok. Gracias. Disculpen que, sorry that I'm speaking Spanish, English, sorry, in Spanish, but I need to be really clear with this, ok? Necesito ser claro con ustedes. Por eso. Hay algunos, yo les mando el mensaje, chicos, porque no quiero que ustedes queden atrás y pierdan sus puntos. Entonces, me mandan ustedes, por favor, siempre sus correos y avísenme, yo trato de hacerlo. Obviamente, también, hay horarios, chicos, recuerden eso, ¿ok? Yo también tengo una vida privada, no estoy diciendo que no estoy para ayudarles, yo estoy para ayudarles. Pero a veces, si es sábado o domingo, me voy a tardar un poquito más en contestarles, ¿ok? Porque también tengo mis actividades familiares, yo sé que ustedes me entienden, ¿ok? Ok. Anybody else? Con esto, profe, ¿no? Una pregunta, aunque no sé, bueno, es más duda que otra cosa, pero usted no sabe cuándo van a llegar los libros al colegio o los de inglés, o si es que ya llegaron.
No tengo idea. Voy a preguntar el día de hoy, ¿ok? Otra vez, porque ese es un departamento diferente. Les voy a apuntar el día de hoy, terminando nuestra clase, ¿ok? Voy a apuntar esta situación y la voy a consultar por coordinación y ver quién es la persona, el nombre de la persona y a quién dirigirse, ¿verdad? Para que se los dé el miércoles a ustedes, ¿ok? Y de esa manera, ustedes hablan directamente con él y se encargan de ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Sí, profe, gracias. Que ese es un, bueno, ya se está volviendo problema porque si no, con los puntos y que no esté como bien hecho o entregado y todo sea un revoltijo por lo del libro, entonces como que, no sé, me da cosita. No, entiendo perfectamente y por eso le estoy dando el beneficio de la duda y les corrijo las cosas. Incluso en Edu, yo les pongo una nota, ¿verdad? Siempre les escribo algo. Mira, te faltó esto, te faltó el otro. Siempre hay un comentario. Y ustedes tienen que revisar esto. También hay unas personas que se van the extra mile, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque no tengan el libro, de alguna manera lo hacen en sus cuadernos y me lo mandan. Entonces, también tenemos que ponerlo en nuestra parte. Yo sé que, yo entiendo perfectamente, ¿ok? Que los libros no han venido y se pueden retrasar. Pero tampoco es excusa para que no lo hagamos y después empecemos con esto. Entiendo perfectamente, sus papás ya lo pagaron, ya tienen todo esto. Es hasta cierto punto nuestra culpa, ¿ok? Pero estamos tratando de hacer lo mejor posible, ¿ok? Dadas las circunstancias, la pandemia ha afectado en muchos aspectos, ¿ok? Y como les digo, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Yo vi, por ejemplo, un video de un chico, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Me gustó mucho porque hasta me tocó un poquito de guitarra, que le gusta el heavy metal, ¿ok? Y me gustó mucho. Está poniendo un poquito más de citas, ¿verdad? No digo que todo lo hagamos, ¿ok? All right? Ah, ok. Who raised their hands? Talk to me. Entra el link de formulario, sé que ya respondí, que... y que no lo puedo ver así. Ok. Pablo, Pablo, Casa, te voy a apuntar acá, ¿verdad? Y luego te mando, ¿ok? Ok. Yo voy a ver eso, ¿ok? A ver de qué manera te ayudo con esto, ¿ok? Ok, teacher. Muy bien. Profe. Ajá. Sí, ya le envié el correo y... Ah, ya le envié todo al correo. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Ok. No nos queda mucho tiempo. Profe, solo una última pregunta. Solo una última pregunta para salirme de dudas. Profe, con la tarea de la guía 3, de la guía 3, la serie 2 y la serie 3 se puede imprimir y se puede hacer a mano y poner foto y... ¿Me entiende? ¿Se puede imprimir? Series 2... ¿Sí? La serie 2 y la serie 3 es como que así. Are you talking about this one? A ver. ¿Estás hablando de esta? No me veo nada, profe. Okay. I'm sharing a screen right now. And I. Yo miro Google. Okay, let me check here. All right. Let me see. Okay, let me see. Okay, this one. All right. Sorry about that. Now. Oh, go on. Yes, I... Series 2 and this is series 3. What is your question, sir? De que si se puede imprimir y hacer a mano. Y después, okay. Como poner en el archivo las, o sea, tomarle foto, escanearlo y volver a poner, por así decirlo. Yes, you can do that. Okay. Oh, okay. Remember, está bien, gracias, profe. Here, you have a space here, or create this, okay, and just enhance it, and paste it over here, and then send it to me, okay? Okay. Okay. Now, let's see. Let me see if you can get, can you see this one right now? We're still seeing the same thing. Let me check here. I'm going to change. All right, here. Okay,
Regarding this, because we also have problems with now. Let's go to my English lab, which is person. It is the same, okay? Ustedes tienen ya, desde el año pasado, tienen sus users and passwords, correct? I believe so. Cuando quieren ingresar, pues esto les va a aparecer. Okay, Juan Diego, tell me. We are going to the usernames of the last year, right? They are the same. Oh, okay. What's going to happen is this. You're going to sign in, get in, okay? And you will see something probably like this, okay? Products. So you're going to add products. If you don't have it yet, you can do it again, okay? Add products. Here, you're going to access your code, which is from the book, del libro, hay un código. Eso es lo que van a poner acá, okay? Profe, a mí no me llegó mi usuario. ¿Y tú eres nuevo? Sí. Ok. All right. Ok. Mira, pues, para crear usuarios vamos a hacer esto. Vamos a iniciar. Oh, ok. I'm going to check on that. Ok. Because I can see that... Lo que pasa es que cuando ustedes entran acá, ¿ok? Inician su curso, ¿verdad? Ponen su access code aquí, que está en el cuaderno, en el libro, y ustedes add product. Cuando tienen agregado el product, le va a aparecer algo como acá, ¿verdad? We are checking on the Summit 1, third edition, level 1. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes que ya lo haya hecho, que no tenga problema, que me pueda ayudar acá? Ok. También acá. ¿Qué me aparece a mí? Vamos a ver. Sign in, assignments. No, I haven't sent them. Here. For example, here. I want you to check on this. Se lo voy a dar ahorita, okay? Aquí está, miren, grade, ninth grade, section A, level 4. Cuando ustedes dicen add, join a course, okay? Les va a aparecer enter course ID, okay? Y van a entrar el code que les voy a dar ahorita, okay? Para ustedes sería este. ¿Es para la G4, profe? Pregunta. Ajá. Para que entren ustedes a ver su, su libro este. Su Summit 1. ¿Ok? Sorry. Pero si es guía 4, no hay nada de eso por el momento en la guía 3. Ah, no, no, no. No hay nada en la guía 3. Esto es para que ya en la guía 4 puedan entrar. Y que podamos ver algunos ejercicios, ¿ok? También, ¿ok? Let's see, where are you here? Trying to check here on chat. Let me see, okay. This is the code that you're going to add, ¿okay? On your add a new course, okay? So for example, you put here, join a course, you see here, it will show differently, okay? Because you haven't assigned anything yet. So join a course, you paste it over here, okay? Paste this, and then you put join, okay? You already enrolled in this course because I already am. Okay? Yo ya estoy en el curso, por eso me dice que ya estoy enrolado. A ustedes no. Automáticamente les va a aparecer, ya todos ya van a estar inscritos acá. Cuando yo venga, ok. Aquí todavía no tengo a nadie enrolado. Cuando ustedes ya se enrolen,
ya van a aparecer aquí, ¿ok? Profe, disculpe, ¿tenemos que crear la cuenta o usted nos va a mandar usuario y contraseña? La cosa es que los que están el año pasado, no hay problema, pueden ingresar, ¿ok? Incluso hay algunos que ya están ingresados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo en Top Notch. Y así algunos. Como yo no tengo usuario, profe, a mí me lo van a mandar al correo. Sí, eso lo voy a averiguar el día de hoy también, ¿ok? Ah, oh, bueno. Uh-huh. Gracias. Sí, porque okay, gracias. Usuarios y todo. Sí, la verdad que... Y les voy a ser sincero, para mí es nuevo también, ¿ok? Estoy utilizando este nuevo sistema. Como ser nuevo maestro también aquí, ¿verdad? Tengo que preguntar mucho, pero eso es lo que hago, ¿verdad? Pregunto yo muchas cosas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, así les aparecería a ustedes con esto. Profe, sí. Una pregunta. Yo me acabo de meter a mi, pues, English Lab y tengo en sí como que en la pantalla solo me sale el Top Notch 3. Pero a usted le sale el Top Notch 2 y no sé. Ah, ok. Sí, o sea, ahora tenemos que usar el Summit 1. So, let me ask today, ok, to coordination. Voy a preguntar en coordinación. So, how I can enroll all of you, ok? Because for 8th grade, por ejemplo, segundo grado de secundaria, ok, les tengo que mandar una lista. Si no, lo que voy a hacer es crear una lista de todos ustedes y ya luego mandarles sus passwords en users, ¿verdad? Sus users sería su número de, sería su correo electrónico, los que se le dieron acá, de Don Bosco, ¿ok? Ese sería su user. El password le pueden hacer ustedes, forgot password and create another one. ¿Ok? Pueden poner, olvidé mi ¿cómo se dice? Password en español, contraseña, se me olvidó, perdón. Contraseña y crear otra o renovarla, ¿verdad? Pero tratemos de esto. Yo el miércoles le doy todas las respuestas referentes a esto para lo que empecemos ya a usarlo, ¿ok? Y podemos ver diferentes situaciones como esta, ¿verdad? Sobre los adjectives. That describe personality. Y aquí podemos hacer ejercicios. Pero hasta que ya lo tengamos todos, vamos a hacerlos. Esta es la vista o teacher's view. Okay? Ya están con las respuestas. For you guys, you will see it like this. Okay? This is the student's view. You have to finish it. Okay? Or to create it. Or answer it. Once you finish with this, you press save, then submit. And it will show in my platform, okay? But this is going to be for later on, okay? Todo esto lo vamos a ver después. So right now, we are run out of time. If you have any more questions, please send me an email, all right?